Kia es una de las pocas marcas que ha apostado por la movilidad sostenible en Colombia y luego abrir camino con el 100% eléctrico Soul EV, ahora amplía su portafolio con el nuevo Niro, un crossover híbrido. El primer modelo de la marca coreana en ser desarrollado como híbrido desde el principio y se ha convertido como uno de los mejores exponentes de los avances que ha tenido Kia en los últimos 10 años. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación conoceremos todos los detalles de este interesante vehículo que ya está disponible en Colombia en dos versiones, Vibrant y Zenith. Pese a su carácter aventurero, el Kia Niro no parece un vehículo híbrido y más bien adopta algunos elementos de diseño ya visto en otros modelos de la marca coreana, como por ejemplo la famosa parrilla nariz de tigre, las luces halógenas de proyección con una línea en LED, en la parte de abajo tenemos un bumper con unos apliques en color plata, las exploradoras, las luces diurnas LED y unas entradas de aire que hacen que el vehículo sea mucho más aerodinámico. Lateralmente tenemos unos trazos limpios y fluidos, eso ayuda mucho a la aerodinámica del vehículo, como habíamos hablado anteriormente. Es un poco más baja y más corta que una Kia Sportage. Tenemos unos plásticos negros en la parte de abajo que hacen juego con unas barras superiores en color metalizado para ese carácter aventurero, que hacen juego con los rines de 18 pulgadas para la versión Zenith, y termina el corte atrás con un spoiler negro muy deportivo que la hace ver mucho más llamativa. Atrás, en conjunto, encontramos un vehículo con un corte muy deportivo. El tercer stop LED está incluido en el spoiler. Tenemos unos llamativos stops y este vehículo solo lo delata que es híbrido por el emblema que encontramos en este lugar. También tenemos los mismos apliques en color plata que encontramos en el frente en la parte del bumper atrás. La carrocería del Niro fue creada por los centros de diseño de Kia en Estados Unidos y Corea sobre una plataforma exclusiva que comparte con el Hyundai Ioniq. Su peso es de apenas 1.414 kilos gracias al uso de aluminio y aceros de alta resistencia en su construcción, mientras que el coeficiente aerodinámico es de solo 0.29. Un atributo destacable de este modelo son sus dimensiones, pues mide 4.3 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.5 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2.7 metros. Estos han sido desplazados lo máximo posible hacia los extremos para ofrecer una mejor amplitud al interior. A tono con el diseño exterior, la cabina del Niro destaca por la sobriedad y la calidad de los diferentes plásticos y acabados que encontramos en todo el vehículo, junto con la ergonomía y calidad de la cojinería de cuero microperforada para la versión Zenith que estamos viendo. No podía faltar la interfaz multimedia Kinect Plus con pantalla táctil de 8 pulgadas que funciona bajo el sistema operativo Android y que tiene diferentes funciones. Junto al volante, que es forrado en cuero, que se puede regular tanto en profundidad como en altura, encontramos el botón de encendido para la versión Zenith y al frente el cuadro de instrumentos que carece de tacómetro. En su lugar hay un display digital que nos muestra la información sobre la autonomía, carga de la batería, uso de energía y estilo de conducción. El Kia Niro viene de serie con una dotación muy completa de equipamiento, el cual incluye luces de encendido automático, climatizador bizona, control de crucero, sistema de audio de 6 parlantes, cámara con sensores de reversa y apertura de llaves keyless. Esta versión Zenith también cuenta con luz diurna LED, sunroof con función antiprisionamiento y exploradoras. En seguridad, las dos versiones que llegan a Colombia cuentan con 7 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX y monitoreo de presión de llantas entre lo más destacado.
Hay que mencionar que este modelo logró 5 estrellas en las pruebas de Euro Inc. En la parte posterior, el piso prácticamente plano facilita la acomodación de 3 personas adultas. Como pueden ver, tengo la posición de manejo y tengo muy buena distancia en las rodillas, lo mismo que en la cabeza. Eso gracias a la distancia entre ejes, como habíamos hablado anteriormente. También tenemos apoyabrazos con portavasos y los vidrios son oscurecidos. Pese a su tamaño compacto, el Kia Niro tiene gran espacio en el baúl, el cual es de muy fácil acceso. Esta compuerta, por ejemplo, es de aluminio y al interior tenemos una capacidad de 410 litros. Debajo encontramos la llanta de repuesto, que es temporal. Las sillas de atrás son abatibles en proporción 60-40 y algo muy importante es que las baterías de este vehículo están debajo de las sillas traseras, lo cual no afecta la capacidad del baúl. El Kia Niro es un modelo híbrido que funciona con 2 motores, uno a gasolina de 1.6 litros que vemos acá, que desarrolla 105 caballos de potencia, y el otro un eléctrico que está a este lado, que desarrolla 43 caballos de potencia. Combinados desarrollan una potencia de 139 caballos. Todo el esquema es gestionado por una caja de doble embrague y 6 velocidades con modos Eco o Sport, la cual envía todo el poderío del Niro a las ruedas frontales. La batería que alimenta el motor eléctrico es de alto voltaje y no se requiere enchufarla para ser recargada. La marca recomienda el uso de gasolina extra para el motor a gasolina y la batería de ion litio en todo momento está siendo recargada gracias al accionamiento del motor de combustión y por medio de la frenada regenerativa. Aún así, el efecto de la frenada es gradual y el pedal se puede modular con precisión. Un dato importante es que el motor a gasolina entrega 147 Nm de torque y el eléctrico 170. Por lo cual el torque en conjunto es de 265 Nm desde las 1000 revoluciones, mejor que el de camionetas de un segmento superior. Esto permite que el Niro despegue con agilidad cuando se acelera a fondo, pues es una cifra muy similar a la de autos con motores de 1.6 litros turbo a gasolina. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo, todo el sistema híbrido es 100% automático y es el mismo auto el que determina en qué momento usa solamente el motor eléctrico o combina ambos impulsores. Todo ello depende de la carga de la batería, las necesidades de aceleración y las condiciones de manejo. Tomando como referencia una prueba que realizamos por la Sabana de Bogotá, el consumo de combustible promedio estuvo entre los 80 y 85 km por galón y en modo eléctrico alcanzó a andar hasta los 50-60 km por hora. Según ficha técnica, incluso podría ser mejor. De todas maneras, esto depende mucho de las condiciones de manejo de cada persona, de la altura o del terreno. Procedente de Corea, el nuevo Niro no es solo un interesante y llamativo crossover híbrido, sino también un carro familiar con un diseño sofisticado, un buen comportamiento dinámico y un gran espacio interior. Además de un elevado nivel de eficiencia que combinados lo convierte en una gran alternativa ya que no necesita ser enchufado para ser recargado. Si desean saber el precio del lanzamiento lo encontrarán aquí en la descripción del video y los invitamos para que ingresen al portal autosdeprimera.com, se enteren de toda la actualidad de la industria y los más recientes lanzamientos, seguirnos en los diferentes canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook, y si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo y lo más importante, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.